Y la pequeña Satanás, esa va a salita de 3. Yo me tra. Ella empezó en salita de 2. Mirá que en cualquier momento te dejo porque estoy en un conversatorio que abre en Plaza Ciencia ahora con el internet. Thank you.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al que contesta. Hola, Lili, ¿cómo andas? Gracias, Anita, ¿cómo estás? Bien. Después te llamo, amiga. Tenemos para contarnos un montón. Dale. Después hablamos. Dale. Hola, Meli. ¿Entraron los nenes, chicas? Sí, están los tres. Están con nombre de... Hola. Hola. Thank you.
Thank you.
Fernando Espinosa, junto al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Dr. Roberto Salvareza. Al mismo tiempo les contamos que en el Zoom está la Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Saludamos a la Secretaria de Investigación de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza, Magíster Ana Vidiña. A la Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, doctora Silvina Birx. En las mesas, en el Salón Malvinas, acompañan la Secretaria de Cultura y Educación de La Matanza, profesora Silvia Francese, Secretario de Juventud de La Matanza, Franco Torales, investigadora CONICET, doctora Juliana Casataro, coordinadora del Centro de Innovación Tecnológica de La Matanza, licenciada Gabriela Pereira. Asimismo, se encuentran con nosotros la Presidenta del Consejo Escolar de La Matanza, Sabrina Arias, Jefa de Educación Región, Gestión Estatal, María Cesana, y Jefa de Educación Regional, Gestión Privada, Cecilia Grille, junto con el Coordinador de los Programas de Plaza Ciencia, Lautaro Montesino. Esta novena edición de Plaza Ciencia es un espacio interactivo de ciencia, tecnología e innovación en el contexto de aislamiento social obligatorio. El desafío es mayor ya que se realiza en forma virtual. Organismos públicos, universidades y demás instituciones invitadas participarán mediante talleres participativos, conversatorios, webinars que se transmitirán por Zoom y redes sociales. Saludamos a quienes participan en esta apertura a través del Zoom. La diputada nacional Liliana Jambrún, senadora provincial Ana del Valle, secretaria de producción, licenciada Débora Giorgi, secretario de Desarrollo Social, licenciado Nicolás Fusca, presidente del Honorable Consejo Deliberante Liliana Pintos, concejales Ricardo Roleri, Miguel Zaredi, asesor del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, magíster Antonio Colicinio. Junto a los representantes de Juventud, Ángel Aiza, Wanda Costa, alumnos, docentes y directivos que participan en Plaza Ciencia. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Silvina Birx.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar hoy aquí en una edición más de Plaza Ciencia. Primero quiero agradecerle a Fernando Espinosa, nuestro intendente, por el apoyo, por el compromiso con la ciencia, con la tecnología y con la educación. Muchísimas gracias, Fernando, por estar siempre presente y aún en tiempos de pandemia, decidir no posponer Plaza Ciencia y seguir adelante con toda la capacitación en el tema. Segundo, quiero agradecer la presencia de nuestro ministro querido de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza. Agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de La Matanza. Y por supuesto, a todas las escuelas de La Matanza, a sus inspectores, directores, docentes y estudiantes que participan de la feria. Y acá estoy viendo en pantalla a nuestra queridísima vicegobernadora Verónica Magario, que no la había visto, ¿no? Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar todos hoy aquí en esta edición virtual de Plaza Ciencia y agradecerle, sí, al equipo de la Secretaría, al mando de Gabriela, nuestra querida coordinadora del CIDLAM. Un aplauso, muchísimas gracias, Gaby. Y por supuesto, a las autoridades presentes del municipio. Hoy por noveno año consecutivo, el municipio de La Matanza, a través de la Secretaría, apuesta a organizar esta Feria Interactiva de Ciencia y Tecnología. Y pese al aislamiento, hoy en Plaza Ciencia, en estos días, vamos a presentar más de 120 propuestas de instituciones educativas matanceras, en donde vamos a ver todo lo que este año, aún en aislamiento y aún con el COVID, pudieron hacer en materia de ciencia y tecnología. Además, vamos a tener más de 50 charlas y talleres de ciencia y tecnología con personalidades destacadas sobre COVID, nanotecnología, ciencia y género. En todas estas propuestas podrá observarse el esfuerzo de la comunidad educativa para sostener el vínculo pedagógico y para generar proyectos innovadores. Plaza Ciencia es una apuesta para socializar distintos conocimientos, para fortalecer la formación científico-tecnológica y para fomentar vocaciones en una ciudad que, como La Matanza, quiere ser una gran ciudad de la innovación tecnológica, como nos lo dice todos los días nuestro intendente. Y a partir de hoy sumamos un nuevo programa a la Secretaría y al municipio que se llama Tecnologías del Futuro. En este programa, Tecnologías del Futuro, vamos a trabajar en los próximos años en la capacitación de los chicos en temas vinculados específicamente a Internet de las Cosas y a nanotecnología. Un avance enorme para que los chicos puedan convertirse y puedan trabajar en una sociedad que está viviendo una revolución tecnológica de las más grandes dimensiones y nunca vista en la historia. Y en esto Matanza no se queda atrás. Matanza, el corazón de la provincia, dice presente y avanza. Muchísimas gracias por las palabras de bienvenida a cargo de la Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de nuestro distrito, doctora Silvina Vils. Para comenzar, vamos a presentar dos de los proyectos que se van a estar exponiendo a lo largo de la semana en esta Plaza Ciencia. Estará a cargo, en primer lugar, vamos a ver el proyecto Robot Pachu, que lo va a explicar el estudiante Máximo Punta del Instituto Madero. Hola, gracias, gracias por invitarme, buenos días, buenas tardes. Me llamo Máximo Punta, soy alumno del Instituto Madero. Ahora mismo le voy a presentar lo que es el robot Pachu, que este robot fue diseñado para
el servicio y para luego la el servicio de la y fue creado para llegar a la vida cotidiana. Este proyecto fue creado el año pasado, lo que acopla todos los conocimientos del año pasado, del cuarto año mío y quinto año actual, en el que estamos modificando y avanzando con este robot o proyecto robot humanoide que se llama Pachu. Este proyecto fue creado y denominado así por nuestro profesor Alberto Gilla Rocha Díaz. Este robot es capaz de moverse y cumplir algunas funciones para que la vida cotidiana podrían ser útiles. Este proyecto tiene tanto como tiene sensores de la parte delantera, que la cabeza conlleva un sensor ultrasonido capaz de detectar el movimiento, y por detrás conlleva un sensor de sonido con el que, si presionamos en la plaqueta del Arduino, se puede ver cómo podría hablar. Después, este proyecto básicamente es importante para nuestro colegio porque pudimos llevar a cabo desde la creación de este robot desde cero, creando nuestro propio kit de robótica sin utilizar una robótica comprada o extranjera. Básicamente es un proyecto creado por nosotros mismos, el cual pudo facilitarnos todo. En este proyecto se modifican y evoluciona para el año que viene, y se fue creando desde el año pasado. Ahora mismo lo voy a mostrar. Este es el robot, el futuro, es el robot modificado completamente con la siguiente evolución. De este lado se puede llegar a ver la plaqueta. Es una plaqueta Arduino, y de este lado se ve cómo está hecho modificado. Este robot todavía no tiene la siguiente evolución o modificación que se va a llegar a este proyecto. Va a ser la modificación de que pueda caminar. Por ahora no puede. Ahora les voy a mostrar cómo fue creado de cero. Esto es nuestra plaqueta, que fue creada a partir de nosotros, por nosotros mismos, los alumnos de cuarto año y quinto año. Se modificó y se creó esta plaqueta. Es una plaqueta sencilla, que ahora, en la actualidad, gracias a todos los avances que tuvimos y los premios que fue ganando el robot nuestro, la plaqueta es de forma industrial, se modifica de forma industrial, ya no se crea por nosotros, sino que forma industrial, de manera industrial se crea la plaqueta para directamente soldar componentes ya. Luego también se encuentran algunos sensores como esto, que pertenece a la cabeza, que lo podemos ver acá, que son los ojos. Los ojos en realidad están creados y modificados para hacer un sensor de ultrasonido capaz de detectar el movimiento, que esto muchas veces ahora se usa con los autos, con el detector de aparcamiento. Y después se encuentra el torso. Lo bueno, interesante de este robot es que este robot es capaz de desmontarse. Por ejemplo, acá este sería el torso del robot desmontado. Es capaz de desmontar las piezas como si fuera un Lego, que muchas veces los chicos chiquitos lo usan, los jóvenes, para jugar. Este es lo mismo, se puede montar y desmontar. Por ejemplo, se puede montar y desmontar la mano. Todo esto es porque se usó la impresora 3D para la modificación y creación de todos los componentes. Este proyecto se va a utilizar para seguir para resolver y dar todos los, y poder representar los conocimientos evaluados durante todos los años. Ahora mismo el robot Pachu va a ser galardonado y va a tener muchos premios. Está representando el Premio Mundial de la Paz ahora mismo, este robot, y lo estamos modificando y seguimos en ello con el profesor Alberto Rocha Gille Díaz, mi director Fabián Ingrado, y con mi compañero y alumno Vázquez Hernán. Muchas gracias por la presentación. Este es uno de los 110 proyectos que se van a estar presentando a lo largo de esta semana a través de las redes en www.plazaciencia.citlam.online. Y tenemos un segundo proyecto, en este caso lo va a estar presentando la docente de la Escuela Primaria 159 de Isidro Casanova, Melina Castro, el proyecto Relatos de Huerta.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, a las autoridades. Gracias por el espacio y celebrar este noveno año de Plaza Ciencia, que es tan necesaria para toda la educación matancera. Nosotros en la EPE 159 estamos realizando un proyecto de huerta a raíz del AFO y de repensar nuestras prácticas y cómo llevar las trayectorias educativas a través de la virtualidad. Surge este proyecto agroecológico de soberanía alimentaria, y acá lo tenemos a Tommy, Nahuel y Erix, si nos quieren contar un poquitito su experiencia, si se animan con la huerta. Se tienen que dar el audio. O Cristian, que también está, otro alumno nuestro, para contarnos un poquito cómo surgió la huerta en casa. Bueno, no sé si se animan. Es la primera vez que están manejando Zoom. Bueno, este proyecto tiene, como les comentaba, en esto de la continuidad de los vínculos a través de la virtualidad y de cómo ser partícipes y autónomos del aprendizaje en casa, ¿no? Desde el registro, desde la experimentación, y a la vez la importancia de la soberanía alimentaria y del trabajo colaborativo dentro de casa durante el ASPO. Creo que ahí Cristian se desactivó. ¿Te animás, Cristian, a contar un poquito tu experiencia con la huerta? Bueno, dale, contanos. Buenas tardes, seño. Yo hablaré de la huerta. Lo primero que hice fue agarrar un recipiente y cortarla en forma de maceta. Luego fui a buscar tierra negra para que reproduzca. Luego le puse la arveja y cebollín. Ahora, la arveja ya tiene frutos, pero la cebollín todavía no. Y hoy día voy a hablar de la arveja. Yo lo cuido del frío, y cuando hace sol yo lo saco al sol para que vea el sol, y cuando llueve para que la lluvia le ayude a crecer. Luego lo cuido así, lo riego día por medio y ahora ya tiene sus frutos. Bueno, muchas gracias, Cristian. Decinos. ¿Cómo te sentís? Nos ibas a contar. Yo me siento feliz porque pude ser responsable. Bueno, te felicitamos. Qué lindo sentirse feliz en este momento tan particular que estamos pasando. Tommy, ¿se animan ahí, Tommy, Eric y mi abuela, a contarnos un poquito? Sí. Bueno, los escuchamos. Así brotamos una planta de naranja. Adentro, acá está la de este potecito, acá arriba está la semilla de la naranja. Y ya tiene brote, ya está saliendo. Acá abajo está el agua que con un hilito lo que puse para que chupe la humedad. Acá está este de limón. Hice lo mismo. Esos son los brotes de limón. Estos son los brotes de limón. Estas plantitas chiquititas que están acá. Esta la regamos con un rociado. Y la regamos. Esa fue diferente porque esta la regamos con un rociador.
un día por medio. O después este se acerca. ¿Y este? ¿Este que es el mío? Que ya lo está creciendo hace días. Es el tal. También lo cuidamos allá. También hicimos lo mismo con casi todas las plantas. Esta está más afuera. Esta está afuera. Y está. Esta está afuera. Esa está afuera. Y Nahuel, ¿nos crece? Si estoy hablando, es porque estoy un poco nervioso. Bueno, ¿nos querés contar cómo fue esta experiencia en familia de hacer huerta? ¿Cómo se sintieron que estás ahí con tus hermanitos y con mamá y los que están en casa? ¿Qué sienten ustedes de esta experiencia? ¿Qué les parece? Se sintió lindo. Entretenido. Compramos una bolsa de tierra. Le pusimos huevo. Cáscara de huevo, eso. Y le pusimos cáscara de naranja y papa. Bueno, gracias. Bueno, gracias por contarnos, chicos, también. Bueno, y estas son experiencias diferentes porque estuvimos viendo diferentes maneras de sembrar, de cuidar las plantas. Así que bueno, les agradecemos por este espacio y lo más importante, nos quedamos con lo que dice Cristian, que esta experiencia lo hace feliz y creo que la escuela tiene esa tarea, ¿no? De enseñar y hacer trayectorias desde la felicidad y desde la autonomía. Así que bueno, muchas gracias, gracias por el espacio, lo esperamos al intendente, que el año pasado Verónica nos iba a visitar y no pudo, así que cuando se pueda volver a la escuela presencial, los esperamos para que nos visiten. Gracias. Muchísimas gracias a la seño Melina, a los alumnos que se animaron a contar la experiencia de estos relatos de huerta, Tomás, Cristian y Nahuel, en un espacio donde se van a seguir mostrando a lo largo de esta semana los distintos proyectos, más de 40, van a estar participando en los Zooms que se transmitirán en vivo por YouTube o Facebook, en los que compartirán el video, las experiencias, talleres brindados por instituciones educativas, programas de radio de escuelas secundarias con orientación en comunicación para transmitir por Instagram, cantidad de charlas y talleres a los cuales están todos invitados a participar. En nuestro Zoom se encuentra la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y en este marco... ¿Sí? Yo le voy a dar la bienvenida a la vicegobernadora. Pero por supuesto, ¿cómo no? Bueno, problema del ceremonial. Pero primero buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muy especialmente a mi querido compañero... amigo, y hoy nada más ni nada menos que hagan de cuenta los que están en el Zoom, que nos ven por la pantalla, que acá a mi derecha, en el Palacio Municipal, está el Presidente de la Nación. Mi querido compañero Roberto Salvareza, flamante ministro de la Nación y compañero mío cuando éramos diputados nacionales los dos. Así que vivimos muchísimas cosas juntos en estos últimos años, que fueron de los años más difíciles de la Argentina, por supuesto. Y lo que les quiero dar testimonio a todos los centros de estudiantes que están en el Zoom, a todas las directoras, directores, a nuestras docentes y a todas las fuerzas vivas de La Matanza, Roberto, que nos están siguiendo, cámaras empresariales, cámaras de comercio, la CGT, los centros de jubilados, los colegios de profesionales. Bueno, a todos les quiero decir que mi testimonio con respecto a este compañero que está acá al lado mío es que nunca desfalleció. Siempre, siempre, siempre se mantuvo muy firme defendiendo los ideales y las convicciones
del Movimiento Nacional y Popular. Por eso para mí es un honor, Roberto, en plena pandemia del COVID-19, estar inaugurando esta novena muestra de nuestra fiesta de la educación del año. Está viviendo la fiesta de la educación del año de la quinta provincia argentina. No te va a pasar en otros lugares a lo largo y a lo ancho del país. Bienvenido a nuestro ministro Roberto Salvareza. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más sintético posible. Primero, decirles que después de escucharlo a Cristian, a Tommy y la profe Melina, ¿no? Sí. Melina. Bueno, me parece que después de eso ya está, quedó abierta la feria. ¿Qué más decir? Bueno, primero, Melina, no me hagas cargo de los errores de la actual vicegobernadora, porque yo soy nada más que un simple y humilde intendente. Pero sí, está bien, voy a ir, por supuesto, a la escuela. Conozco la escuela, la conozco mucho. Es una escuela que quiero mucho, a la que no sé si sabes, Melina, que yo iba a esa escuela desde muy chico. Cuando era secretario de Juventud, visité la escuela por primera vez y ahí conocí a una gran directora de La Matanza, que después fue nada más ni nada menos que un emblema de la educación de La Matanza. Presidenta del Consejo Escolar, me voy a emocionar, la quiero mucho porque para mí la tengo en mi corazón, nuestra querida directora Aide Villagrán. Y bueno, y hoy qué más que en estos momentos donde la educación de La Matanza está realmente muy, pero muy feliz, igual que Cristian, con su huerta, porque toda la familia educativa recibió la semana pasada un reconocimiento nada más ni nada menos que de ser la nueva ciudad del aprendizaje entre 57 ciudades del mundo en un reconocimiento de la UNESCO. Así que para nosotros esta Plaza Ciencia, más allá de ser una plaza distinta que vamos a vivir, a sentir con mucha felicidad, pero en forma virtual, por la realidad que estamos viviendo de esta pandemia del COVID-19 que atraviesa el mundo, la peor crisis global de la época contemporánea, y sin lugar a dudas, después de la Segunda Guerra Mundial, lo peor que vivió el mundo. Pero sin embargo, en La Matanza, en la provincia y en la Argentina, estamos de pie. Estamos de pie ya, primero porque la pandemia la estamos enfrentando de una manera muy, pero muy exitosa, a través de las distintas decisiones que tomó este gran presidente que tenemos, que se llama Alberto Fernández. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires, con nuestro gobernador Axel y con Verónica. Y aquí en La Matanza exactamente lo mismo. Para la familia educativa, les digo que hoy La Matanza está en el número 28 de contagios del conurbano, muy por debajo de todo el conurbano, y que en camas de internación, que es la otra medición con la que se toma cómo es la realidad del COVID en cada lugar, La Matanza tiene un 58% de ocupación de camas de terapia y la mitad de ellas son ocupadas por pacientes de COVID. Por lo tanto, en La Matanza podemos decir hoy claramente que estamos venciendo al COVID, que tenemos la situación muy controlada
y en este momento se me viene a mi corazón el agradecerles a nuestras docentes que veo ahí representadas en ustedes, a nuestras directoras, a nuestros directores de escuela, por lo que hacen todos los días desde el 20 de marzo, cuando empezó esta pandemia en la Argentina, estando al lado de nuestros alumnos a través de las clases virtuales, estando al lado de nuestros alumnos a través de la entrega de los manuales. Más de 1 millón de manuales, Roberto, fueron entregados en la matanza de las distintas materias para que nuestros chicos puedan seguir estudiando desde su casa también. Y por supuesto, todos tuvimos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Y la verdad que también en la matanza vencimos a esta pandemia, o la estamos venciendo, mejor dicho, desde la educación, con mucho éxito, y eso se debe nada más ni nada menos que al trabajo que todos los días hacen nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros docentes, nuestros directores. No me van a alcanzar los días de mi vida para agradecerles desde el fondo de mi corazón lo que hicieron en esta, la peor crisis de la humanidad hasta el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, para nosotros la Plaza Ciencia es un orgullo de la Matanza que hace 9 años que estamos llevando adelante. Y claramente hoy vemos cómo eso a lo que apostamos hace 9 años a través de un plan de desarrollo estratégico con todos los vecinos de la Matanza, con todos los sectores, con los empresarios, con los comerciantes, con nuestras fuerzas vivas, con nuestros trabajadores, nuestra CGT, hoy está dando sus frutos en este gran reconocimiento de la UNESCO. Y para nosotros la educación es la llave maestra que abre las posibilidades de tener una vida con mucha expectativa y con mucha esperanza a todos los chicos, a todas las chicas de la Matanza. Por eso apostamos tanto a la educación, por eso invertimos tanto en educación, por eso a pesar de la crisis, la Matanza hoy está invirtiendo, Roberto, más de 1.000 millones de pesos en forma directa en la refacción y construcción de nuevas escuelas para prepararnos cuando podamos abrir las clases, seguramente, para que los chicos tengan todo lo que necesiten. Un municipio que invierte 1.000 millones de pesos, Roberto, vos sabés que no es algo normal. Y eso tiene que ver claramente con una decisión política, con una decisión de cómo vemos nosotros la Argentina que queremos, esta nueva Argentina que soñamos. Para nosotros, por ejemplo, ver cómo 110 proyectos van a estar presentados por alumnos como Cristian, como Tommy, en esta Plaza Ciencia, es algo que también nos hace muy feliz. Aparte de contarte, Roberto, no sabes lo que tiene que hacer nuestra jefa de educación, María Cesana, nuestra presidenta del Consejo Escolar, Sabrina Arias, bueno, Silvina Birs, nuestra secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas, para poder elegir 110 proyectos, imagínate. Porque aparte se presentan el doble de proyectos y la realidad es que son todos excelentes. Pero bueno, mil disculpas a los proyectos que este año no pudimos presentar, pero elegir, por una cuestión de tiempo, pero sabemos que el año que viene la pandemia se va a terminar, la vacuna va a aparecer, cuando aparezca la vacuna se termina la pandemia y vamos a invertir más fondos de los que invertimos hasta hoy para poder tener una gran Plaza Ciencia que explote el año que viene, poder abrazarnos,
poder tocarnos y poder juntos decir felicitaciones a toda la familia educativa de La Matanza por lo que han logrado este reconocimiento de la UNESCO. Y para terminar, decirles que para nosotros la ciencia y la tecnología es el alma y la fuente de progreso de la Argentina que viene, de la Argentina que soñamos hacer realidad y empezamos a hacer realidad ese 10 de diciembre del año pasado, cuando vimos en el Congreso de la Nación que empezaba a cambiar la Argentina, cuando juraba nuestra querida, nuestro querido presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la mano de nuestra querida vicepresidenta de la Nación, nuestra presidenta por siempre del corazón, nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner. Ahí empezó a cambiar la Argentina. Y por eso apostamos el doble desde La Matanza, porque sabemos que hoy en el mundo los países no se reconocen como potencias por sus recursos naturales, no se reconocen más como potencia por lo que recibieron de la naturaleza. Los países se reconocen como potencia y son los que progresan con respecto al valor del conocimiento de sus ciudadanos. Por eso apostamos desde La Matanza muy fuerte a una educación pública, gratuita, de calidad, y por eso también en esta Plaza Ciencia y con nuestro ministro Roberto Salvarez al lado mío, te quiero decir, Roberto, ya conseguimos el logro más importante que soñábamos los 2.400.000 vecinos de La Matanza, que es el compromiso de nuestro presidente y de nuestra presidenta, Alberto y Cristina, y de nuestro ministro de Educación, Nicolás Trotta, para que el año que viene se abra finalmente la universidad en González Catán, un sueño de toda La Matanza que va a ser una realidad. Bueno, bienvenido Roberto, Plaza Ciencia de La Matanza, hoy empieza y vuelve a mostrar lo que hicieron nuestros chicos y nuestros directores durante todo el año. Felicitaciones a ellos, a muchos Cristian, a muchos Tommy, a muchas Melanie, a muchas María Cesana. Gracias por lo que hacen nuestras docentes todos los días en cada escuela, en cada ciudad de La Matanza. Sin ustedes, yo no soy nadie. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras con el reconocimiento correspondiente a todos los que hacen posible la educación y llevar adelante este trabajo tan arduo en nuestro distrito, nuestro intendente Fernando Espinosa. Y como les decía antes, a través del Zoom también está conectada la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, quien ha participado en las distintas ediciones de Plaza Ciencia a lo largo de distintas, de toda su carrera en distintas posiciones. Si está Verónica lista, nos gustaría escuchar algunas palabras para ser parte también de esta novena edición de Plaza Ciencia. Verónica Magario. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primera instancia, es emocionante ver cómo uno puede transformar, a pesar de la situación, la difícil situación de la pandemia que tenemos, cómo hemos podido transformar en cada escuela o en cada casa donde estudiamos el continuar con el conocimiento, el aprendizaje. Y esa tarea ha sido de los docentes, de la comunidad docente y, por supuesto, los padres y los chicos. Yo me siento muy emocionada hoy. Tal vez algunas de las cuestiones que dijiste, Fernando, me trajeron a viejos recuerdos
cuando la mencionaste a Aide Villagrán, una gran directora, de esas directoras que iban a la casa de los niños cuando había una dificultad y ella los volvía a la escuela permanentemente y trabajaba con su familia aquellas dificultades. Esa es la vocación docente. Entonces hoy un homenaje a ella es un homenaje a toda la comunidad docente que en este año tan complejo, tan difícil, ha logrado transformar, ponerse a la altura de las circunstancias y darle la oportunidad a cada uno de los niños, los jóvenes, para que puedan seguir estudiando. Quiero saludarlos desde aquí, desde La Plata, al intendente, a Fernando Espinosa, a nuestro ministro de la Nación, nuestro doctor Salvareza. La verdad que es un orgullo, Roberto, tenerte en esta Plaza Ciencia como ministro de una de los espacios más abandonados en los últimos años, que fue el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los últimos 4 años anteriores. Hoy este distrito, La Matanza, debe sentirse orgulloso, no por solamente celebrar paradójicamente y en un nuevo formato esta novena edición de Plaza Ciencia, sino que debe sentirse orgulloso fundamentalmente de haber trabajado durante 9 años y sostener durante 4 años que la ciencia y la tecnología no eran parte de los programas de educación ni eran parte de los destinos de los fondos del Estado para su sostenimiento. La realidad es que a partir del 10 de diciembre volvimos a tener en la Argentina, por decisión propia de nuestro presidente y también en la provincia de Buenos Aires, por decisión propia del gobernador, allá en los pilares de las políticas públicas al desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología. Nosotros somos una generación que vinimos de la escuela técnica y era el único lugar donde podíamos desarrollar algo de tecnología o de conocimiento científico. Y les voy a contar una incidencia. Yo era de aquellas que quería ingresar al Balseiro para estudiar física nuclear. Hoy, y no saquen las cuentas, a 30 años de aquello, uno está realmente viendo cómo los chicos tienen muchísimas más oportunidades, no solo en la escuela técnica, sino en la escuela secundaria, en la escuela primaria, en el jardín, a estar mucho más cercanos al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de la investigación, al desarrollo fundamentalmente del conocimiento tecnológico, pero a su vez al desarrollo de la investigación, que es lo más importante. Y hay cientos y formas, o cientos de miles de formas, para poder acceder a ello. Y acceder a estas oportunidades son políticas de Estado y son decisiones políticas. Son decisiones de los gobiernos que llevan adelante. Poder haber desarrollado tecnología e investigación científica en estos casi 7, 8 meses de pandemia que llevamos, realmente nos dio la posibilidad a los argentinos y a los bonaerenses especialmente, y en esto quiero agradecerle a nuestro ministro, y también sé que está presente gente del CONICET, lo que nos han acompañado en la investigación, en el desarrollo
de distintos formatos y sobre todo haber podido ser parte de ese consejo de asesores, de técnicos especialistas en el tema del COVID a este gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fuertemente quiero pedir un aplauso a ese gran equipo que ha estado en forma permanente trabajando para el cuidado y el crecimiento en esta etapa tan difícil de todos nosotros. Gracias en nombre de nuestro ministro a todo el equipo que sigue trabajando en la provincia de Buenos Aires. Pero les decía, poder desarrollar tecnología nos dio la posibilidad de tener plasma. Y tener plasma nos significó a nosotros poder salvar cientos de miles de vidas en la provincia de Buenos Aires. Y poder también ir desarrollando distintas cuestiones. Hoy el CONICET también está trabajando con el plasma equino y con distintos formatos que nos van dando la posibilidad. Y ni qué hablar de la vacuna, que la vacuna va a ser el final y el fin de esta pandemia que azota al mundo, a la Argentina y especialmente a la provincia de Buenos Aires. Yo quiero dos reflexiones dejar. En primera instancia, Fernando, hablabas de cómo Matanza enfrentó el tema del COVID y la tarea, la enorme tarea que han hecho nuestros docentes, pero que también lo han hecho todos los trabajadores municipales, todos los sanitaristas, todos los médicos, todos los trabajadores de la salud. Cuando recién mencionabas específicamente que estás en el número 28, que la Matanza está en el número 28, yo quiero hacer una aclaración porque tal vez no se entienda. En el conurbano eran 34, son 34 los distritos que se encontraban en situación de peligro y de mayor contagio al principio de la pandemia. Y de esos 34, la Matanza, siendo la más grande, la más compleja para poder organizarse y trabajar, pudo estar en el número 28. Así como esto requiere decisiones políticas, pero también requiere el esfuerzo de todas y todos los que componen la comunidad. Cada logro que se hace en pos de que todos construyan. Y ahí es donde quiero también ir a valorar y a poner en valor este reconocimiento de la UNESCO dentro de 57 ciudades del mundo. La Matanza se convirtió en una de las premiadas por el desarrollo del aprendizaje. Y aquí es a lo que voy. Ahí está Cristian, ahí está Tomás, allá estaba, creo que Franco Máximo era quien nos mostraba su robot, y ellos representan aquellas cosas que se van haciendo y que quedan perdidas si no las contamos y si no las mostramos. Aquellos esfuerzos que se hacen cotidianamente. Esos niños, Cristian, Tomás, y aquellos que están en sus casas, y todos los que están en su casa, van a tener la oportunidad de haber seguido cursando, aprendiendo, tomando conocimiento, valorando la investigación, aplicando tecnología, aunque no lo crean, y también haciendo experimentos, que esto es ni más ni menos que la investigación científica y la tecnología. El desafío de la Matanza es de una construcción de hace muchísimos años,
9 años de esta Plaza Ciencia son 9 años de desarrollar entrega de kit de robot, entrega de subsidios para aquellos que presentan los mejores proyectos para hacer más proyectos. Y quiero destacar un programa que a mí siempre me emocionó muchísimo de los chicos de la secundaria y no lo quiero dejar de mencionar, porque como todos ustedes sabrán, mi casa es, ese distrito es La Matanza, es mi hogar, es mi vida, y ahí voy a estar siempre. Aunque tenga un poquito más de funciones ahora, más allá de los límites de La Matanza. Y hay un programa que se desarrolló al principio de tu gestión, Fernando, y que nosotros le dimos continuidad, que es el intercambio de las escuelas técnicas con las escuelas de los chicos con discapacidad. Y esto fue desarrollar tecnología para todos los chicos con discapacidad en función de sus propias necesidades. Eso generaba y genera el encuentro, el conocimiento de unos con otros, la identificación de aquel que tiene que generar tecnología en función de las necesidades del otro. Las mejores políticas educativas son las que integran y generan conocimiento. Por eso quiero ofrecerles hoy públicamente y aquí frente a nuestro intendente de La Matanza, a Fernando Espinosa, frente a nuestro ministro, el acompañamiento de la vicegobernación y también del gobernador a promover el desarrollo de más y muchas más plazas ciencias, pero fundamentalmente a promover la integración de estos programas. Y quiero ofrecerles personalmente, desde esta gran vocación de docente que tenemos, la posibilidad de premiar a muchos más chicos este año por el esfuerzo que han hecho y sostener muchos más proyectos desde la provincia de Buenos Aires para La Matanza. Finalmente, y por último, quiero hablarles de una experiencia que tuve la semana pasada cuando recorrí a Castelli. Castelli, junto a su intendente, están promoviendo y desarrollando un proyecto muy parecido a Tsinglam, es decir, el Centro de Integración Tecnológica de La Matanza, donde los jóvenes de 17, 18, 19 y 20 años que no tienen universidades cerca, que no tienen colegios industriales vinculados al desarrollo tecnológico que no sea agropecuario, que no tienen la posibilidad de desarrollar este tipo de investigación y de desarrollo tecnológico, están montando desde el municipio y por primera vez la oportunidad para varios pueblos y ciudades de los alrededores. Y cuando conversaba con ellos, recordaba perfectamente las cosas que han vivido nuestros jóvenes en la escuela secundaria. Y ellos decían, este es nuestro formato, nosotros nos gusta investigar, poder producir y tal vez tener un emprendimiento productivo a la larga y poder trabajar de esto. Cada vez que nosotros damos oportunidades, como lo hicieron ustedes, como lo vienen haciendo La Matanza, como lo haces vos, Fernando, con esa sensibilidad, ese amor, pero también con esa decisión de poner e invertir dinero en el desarrollo de la educación y de la ciencia y la tecnología, realmente es poder darle oportunidades a ellos, los más chiquititos,
a los jóvenes, a los adolescentes y darles una oportunidad de vida. La oportunidad de vida de los chicos de Castelli era irse y trasladarse tal vez aquí a La Plata o a ciudades donde pudieran desarrollar. Bueno, ¿qué está necesitando nuestra Argentina? Mucho más CONICET, mucha más ciencia y tecnología, ministros comprometidos con esos. Por supuesto y sin duda, lo vamos a poder desarrollar con la voluntad política de un presidente, una vicepresidenta que miran hacia allá y un gobernador en la provincia de Buenos Aires que también lo hace de esta misma manera. Ahora, sería imposible hacerlo si no estuvieran los intendentes. Por eso, Fernando, quiero felicitar a La Matanza. Quiero felicitarla porque frente a los 135 distritos que ya conozco y que todos los días trabajo, frente a esos 135 distritos, el desarrollo que ha tenido La Matanza ya hace más de 10 años en inversión en educación, en inversión en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no se repite en todos lados. Pero Matanza comienza a ser eje y demostración de aquellas buenas costumbres que debemos seguir copiando y que debemos seguir haciendo. Así que muchísimas gracias. No lo siento lejano, lo siento cada vez más cerca. Tomás, Cristian, esas plantitas están creciendo enormes, están desarrollándose muy bien. Y esas semillitas que ustedes sembraron ahí es las que nosotros queremos ver crecer. Nunca abandonen sus sueños ni sus proyectos. Y siempre tengan el apoyo de mamá, de papá y si no, de sus docentes también, que los van a acompañar. Ustedes son la razón por la que nosotros tomamos las decisiones. Un orgullo, Fernando, la verdad. Feliz, contenta, orgullosa como matancera, pero fundamentalmente orgullosa como mujer bonaerense de ver cómo siguen desarrollando y avanzando en esto. El desafío fue hacerlo en forma virtual. Bueno, pues en forma virtual, con acceso para todos y, como dijiste, para todos los sectores de la educación y la posibilidad de la educación pública, gratuita, pero también la posibilidad de que en la educación de gestión privada también se lleve y se desarrolle. La cuestión es que tengamos igualdad de oportunidades, que todos los chicos puedan acceder a esto y que los jóvenes puedan acceder mañana a esto y a un trabajo. Lo dijiste muy claro. También hay que trabajar en el conocimiento, en el desarrollo del conocimiento, en el mundo para competir, en la Argentina para competir, pero también en el valor agregado. Hay que desarrollar, hay que crecer en la producción, hay que generar conocimiento, hay que producir conocimiento y fundamentalmente hay que poder competir. Muchísimas gracias por las oportunidades que les dan a los niños y a los jóvenes. Muchísimas gracias, Matanza. Un orgullo desde acá, desde la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los presentes. Agradecemos la participación de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, de esta apertura de Plaza Ciencia, novena edición. A continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Roberto Salvarezza, doctor en bioquímica, investigador superior del CONICET y su presidente en el año 2012 al 2015. Fue diputado nacional, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Las palabras entonces a continuación en esta apertura de Plaza Ciencia, doctor Roberto Salvarezza. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Mucha emoción de volver acá. No es la primera vez que vengo, es creo una de las experiencias más lindas que he tenido es concurrir a las ferias de ciencia y tecnología de La Matanza y siempre acompañado por Fernando o por Verónica, dos
yo diría, dos ejemplos en esta tarea de apostar a la educación, a la capacitación y a la ciencia y la tecnología como el futuro de nuestro país. Es la gran apuesta, la gran, yo diría, la gran tarea que tenemos con nuestros jóvenes. El mundo del futuro es aquel, va a ser de aquellos que dominen las tecnologías, y eso se hace con el conocimiento. Y por supuesto, agradecerle a Fernando haberme puesto en contacto con toda la comunidad educativa de La Matanza, pero también con la comunidad productiva de La Matanza y con la comunidad del trabajo de La Matanza, que aquí están presentes. Porque esto es un todo, ¿no? Es la educación de nuestros jóvenes, pero también va a este municipio que definía Fernando con tanta claridad, este municipio de la innovación y de la tecnología. Esto es lo que quiere ser La Matanza. Y este premio de la UNESCO es el reconocimiento de un trabajo constante, un trabajo que se han propuesto lentamente, han puesto ladrillo a ladrillo, Vero y Fernando, y lo fueron construyendo. Y hoy ese reconocimiento internacional es la prueba de que se puede, y que vamos a poder. Si todos tomamos estos ejemplos, la Argentina va a poder tener ese futuro que todos queremos. Una Argentina inclusiva, una Argentina con igualdad, una Argentina que sabemos que es la Argentina que pretende este movimiento nacional y popular que encarnamos y con el cual hemos estado comprometidos con todos ustedes y que hemos trabajado durante todos estos años, algunos de ellos muy duros que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. La verdad que quisiera también agradecer y felicitar a todos los docentes, ¿no? Primero por esta enorme tarea que llevan a cabo en estas circunstancias. El otro día estábamos con Nicolás Trota y la verdad que no podíamos dejar de reconocer, de maravillarnos con este esfuerzo. Que una pandemia que ha trastocado todo, que nos ha distanciado, que ha puesto distancias con nuestros alumnos, con nuestros queridos alumnos y estudiantes, y que hemos tenido que resolverlo, y lo han hecho con un esfuerzo, una dedicación enorme. Y que obviamente lo han logrado, y han logrado construir esta feria, 110 proyectos, 200 y pico seguramente, que luego de una tarea muy ardua del comité evaluador, que seguramente yo sé lo que es evaluar y evaluar muchos proyectos, les ha costado mucho por la calidad que han tenido todos, pero que bueno, que están acá, ¿no? Es decir, el esfuerzo de la comunidad educativa en enseñar y en construir. Así que eso también felicitarlos, y obviamente felicitar a los chicos, a todos que están aquí. Hemos escuchado a algunos nada más de todos estos cientos que han participado y que han hecho estas cosas maravillosas de robótica a las huertas, y bueno, y todos aquellos que seguramente están detrás ahí mirando y valorando lo que han podido hacer y que van a estar mostrando en estos días que dura la feria. Una feria que yo recorrí personalmente varias veces y vi todo esto que comentaba Vero, ¿no? El compromiso de muchos de los proyectos con aquellos chicos que tenían menos capacidades y donde había esfuerzos tecnológicos que no solamente están en el tema del desarrollo que implica, sino también en acercarse, en poder compartir, en la solidaridad, lo que nosotros queremos construir para nuestros chicos. Así que yo quiero también destacar este momento, ¿no? Este momento de la Argentina, donde creo que nunca fue tan claro el rol de la ciencia, ¿no? Ustedes vieron cómo día a día se fue moviendo la frontera del conocimiento. No conocíamos nada de este virus, pensábamos una cosa de él, y a veces me dicen, me preguntan cuando hablo por los medios, bueno, pero ustedes se equivocan a cada momento. Sí, yo le digo, sí, nos equivocamos a cada momento, y nos equivocamos y aprendemos de esas equivocaciones, porque tal como decía Vero, es la experimentación la que nos lleva. ¿Se acuerdan que comenzábamos sin barbijos,
por allá cuando comenzaba la pandemia, y pronto nos dimos cuenta porque había físicos que estudiaban aerosoles, que el virus se transportaba y quedaba en el aire. Entonces fuimos aprendiendo, aprendimos día a día, porque eso es la ciencia, a experimentar, conocer, equivocarse, ir para atrás, volver para adelante. Lo habrán visto ustedes en muchos de los proyectos que han hecho. Y ese es el aprendizaje que lleva a esto, a ser mejores, a aprender y a conocer. Creo que eso fue una de las, yo creo, de las lecciones que ha aprendido el mundo y que ha aprendido la sociedad. ¿Por qué necesitamos ciencia? ¿No? ¿Por qué necesitamos conocimiento? Bueno, para resolver problemas como los que hemos vivido. Después de 4 años de despreciar la ciencia, de decir que no servía para nada, que la ciencia se compraba, que se podía conseguir en cualquier lugar, resulta que vimos cómo se rompía ese mundo global y aparecían países que pirateaban los insumos de otros países. Y eso no pasó en la Argentina, porque durante muchos años, durante el 2003-2015, se construyó un sistema de ciencia y un sistema de pymes tecnológicas. Acá se fabrican respiradores, y acá se fabricaron los respiradores, no hubo necesidad de importarlos, porque había una fábrica en la cual se había financiado el gobierno de Néstor y Cristina, le habían dado fondos para que esos respiradores se hicieran en el país. Otros países como muy desarrollados, como el ejemplo de Israel, no tenían respiradores y tuvieron que salir a fabricarlos de improviso, apurándose, y eso había, estaba en la Argentina. Empezamos trayendo kits de diagnóstico del exterior, hoy se fabrican en nuestro país, lo desarrollaron nuestros científicos. Eso es soberanía, no depender de los insumos. Hoy en día Argentina cuenta, gracias al esfuerzo de nuestros científicos, de justamente los insumos necesarios. Se pueden importar cosas nuevas que tal vez todavía no llegamos, pero contamos con lo esencial, contamos para poder hacer frente a lo que necesitamos. Ayer el ministro Ginés decía que vamos a tener 2 fármacos que van a ser elaborados en nuestro país. Sí, y hay varios que están. Entonces, se mencionaba también aquí el suero de quino, que fue hiperinmune, que fue desarrollado por nuestros investigadores en la Universidad de San Martín, con investigadores del CONICET. También está la ivermectina, que acaba de salir con un estudio clínico muy importante, hecho también por nuestros investigadores, que baja la carga viral. También tenemos un spray nasal también desarrollado, que está en estudio clínico. Bueno, hay montones de herramientas que han fabricado nuestros científicos. Bajo presión, con solo 5 meses, cuánta celeridad, cuánto esfuerzo, y ni qué decir de todos aquellos colegas que estuvieron haciendo diagnóstico con nuestras PCR, cuántos laboratorios universitarios han estado contribuyendo para que hubiera muchas determinaciones con los métodos clásicos. De hecho, sé el INVIRSE de la Facultad de Medicina y del CONICET ha estado trabajando codo a codo con la provincia de Buenos Aires, haciendo más de 1000 determinaciones diarias. Sábados, domingos, feriados, sin parar para tener esos diagnósticos realizados. Creo que es un momento donde el conocimiento se ha valorado, que la valora toda la sociedad. Y eso es muy importante en este contexto de una feria de ciencia. La Matanza lo ha trabajado de hace años, pero hoy se verifica claramente cuánto las sociedades necesitan de conocimiento. Y decirles que muchas de las cosas que van a ver ustedes, miren este barbijo que tengo yo, tiene nanotecnología, se hablaba de nanotecnología en la feria, y es de una pyme de La Matanza, hecha con investigadores de la UBA, y del CONICET. Se acercó una pyme y dijo, tenemos que hacer algo mejor, bueno, hicieron un barbijo que es antiviral, es antimicrobiano. La vacuna, de la cual aquí tenemos una colega que está desarrollando una vacuna nacional, la doctora Juliana Casataro, en la Universidad de San Martín, también un orgullo para nosotros. Y que se pueda fabricar en el país la vacuna de Oxford va a ser posible, ¿por qué? Porque tenemos una empresa de base tecnológica que se llama MapScience, que también fue financiada por Néstor y Cristina, que invirtió mucho en este laboratorio y que hoy puede fabricar uno de los antígenos más difíciles de fabricar en el mundo, y que lo va a hacer porque tiene la capacidad tecnológica de hacerlo. Y junto con México van a hacer esa vacuna para todos los países latinoamericanos. Esa es la Argentina que queremos, la Argentina solidaria, la Argentina del conocimiento, la Argentina de la educación, la Argentina inclusiva,
y la Argentina a la cual apuesta Cristina, que apuesta Alberto, que apuestan nuestros intendentes y que apuesta nuestro gobernador. Yo también soy bonaerense, vivo en La Plata, así que para todos, muchísimas gracias por haberme permitido estar nuevamente en esta maravillosa, maravillosa feria de ciencia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que no solamente ha recorrido las ferias, sino que también ha dado una clase magistral el año pasado en una de las ediciones de Plaza Ciencia. Un orgullo tenerlo presente. De esta manera, damos por oficial la apertura de la edición Plaza Ciencia 2020. Felicitaciones. Recuerden seguir los proyectos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, o a través de la página www.plazaciencia.citlam.online. Sí, claro. Allí nuestro intendente, junto a la Secretaria de Ciencia y Tecnología, va a hacer entrega de un presente institucional al ministro, doctor Salvarezza. A La Plata, bueno. Allí entonces se hacen entrega los presentes institucionales del termo y la bandera de nuestro distrito. El reconocimiento a su participación. Listo. Yo no llegaría. ¿Sí? Bueno, ¿vamos de ahí para su nota? Sí, perfecto. No me quiero olvidar. No me quiero olvidar. ¿Para qué? Muteate. Thank you.